Saludos, ¿qué tal? Qué bueno que están con nosotros en esta entrega de la revista de noticias, la cual, como de costumbre, la vamos a iniciar con los últimos detalles del coronavirus en la República Dominicana y con la conferencia de prensa virtual que realiza todos los días el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas. Sigue en ascenso las cifras de muerte por COVID-19 en República Dominicana. El Ministerio de Salud Pública reportó este lunes otros 13 fallecimientos y 309 casos nuevos. El total de fallecidos en el país a causa del coronavirus aumentó a 605 y el descontagiados a 23.271, de los cuales se han recuperado 14.025. El ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas, informó que 704 de los contagios están hospitalizados, 145 de los cuales en unidades de cuidados intensivos y 56 conectados a respiradores artificiales. Dijo que el 74.88% de los afectados son hombres con media de edad de 39 años. Indicó que entre las 6 de la tarde del sábado e igual horas del domingo fueron realizadas 1.759 pruebas para detectar contagio, con los cuales el número de muestras procesadas en el país desde que surgió la pandemia totaliza 110.781. La mayoría de los fallecidos son hombres con media de edad de 65 años y antecedentes de hipertensión arterial 26.52% y diabetes 23.14%. Sánchez Cárdenas explicó que debido al incremento de los contagios, solicitará al presidente Danilo Medina que imponga medidas drásticas para garantizar el uso de mascarillas. El presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho, afirma que la oposición puede acudir a la justicia si quiere, tras la aprobación del estado de emergencia. Agentes de la Policía Nacional apresaron este lunes a varios miembros del Partido Demócrata Institucional, PDI, cuando estos pretendían realizar una manifestación en la cabeza del Puente Duarte en favor de que se le entregue el 30% de los fondos de la AFP a los trabajadores, explica Ismael Reyes, presidente del PDI. Diversas entidades vinculadas al transporte de pasajeros anunciaron hoy que están coordinando desde este lunes toda la logística de transporte que será utilizada para el traslado de los electores. Un ventarrón ocurrió este domingo en Moca, afectando la agricultura, derribó árboles y ocasionó dificultad en la circulación de vehículos en la ciudad. Hasta el momento no ha habido reporte de personas lesionadas. El doctor Leonel Fernández, candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, emplaza al gobierno a que diga cuáles firmas de ingenieros contemplan para obras con los fondos de pensiones. Bien, amigos, en la continuación de la revista de noticias, ya en la entrevista central del día de hoy, tenemos con nosotros al congresista Víctor Pichardo del Distrito 86 en el condado de El Bronx, a quien vamos a saludar dándoles las bienvenidas a la revista de noticias. Víctor, ¿cómo estamos? Estamos bien, saludando de codo porque todavía... Sí, estamos observando el estado de emergencia aquí en el estado de Nueva York y es por lo menos llegando a un punto de sentirse normal. Es bueno, pero más que nada el trabajo se sigue haciendo, como usted sabe, Rafael. Y gracias por la invitación, como siempre. Sí, Víctor, el tema obligado justamente usted lo acaba de poner y justamente es el del coronavirus. Sabemos que... todo el mundo ha sido afectado, en especial la ciudad de Nueva York, que se convirtió en el epicentro del coronavirus a nivel mundial. Y con esto, una gran cantidad de personas humildes, trabajadores del condado del Bronx, Brooklyn, Queens, pues fueron quienes pagaron mayormente la consecuencia. Entonces, me gustaría conocer de usted como funcionario electo, ¿qué medidas se pueden tomar para que situaciones como esta no vuelvan a ocurrir? Porque sabemos que parte de estos efectos es justamente
las limitaciones que tienen nuestras comunidades? Bueno, primeramente, antes que nada, hay que agradecer a las personas que trabajaron, las personas que forman parte de las salas de emergencia, los médicos, las enfermeras, las personas que son esenciales, que fueron tan vital en ayudar a nuestras comunidades a tener los recursos necesarios entre esta pandemia. Queda agradecerle y darle las gracias por su sacrificio y su servicio. Bueno, para nosotros tomamos este tiempo y esta pandemia más que nada de aprender y cómo podemos hacer y prepararnos mejor cuando llega la próxima hora. Necesitamos, claro, más recursos de emergencias al nivel estatal y también al nivel federal. Y además de eso, tenemos que preparar a nuestros hospitales e infraestructuras mejor, especialmente si viene otra pandemia o otra emergencia crítica, especialmente en estos días, porque fue trágico. Si usted vio a los videos que habían doctores y enfermeras que se estaban poniendo fundas de basura y pañuelos para cubrirse la cara. Y nosotros como gobierno tenemos que hacer un mejor trabajo en darle el equipo que ellos necesitan, pero además de eso una respuesta más agresivo y más preparado en el futuro. Víctor, hemos observado, bueno, hemos visto que la ciudad de Nueva York, a pesar de que todavía el coronavirus está presente, pues se apresta a la apertura de la parte que tiene que ver con el comercio, con uh-huh. la parte que tiene que ver con el distanciamiento social. Entonces, uh-huh. vemos con preocupación cómo en muchos lugares, luego de la apertura, no solamente aquí en los Estados Unidos, sino a nivel mundial, uh-huh. Se está haciendo como un repunte. E incluso en el día de hoy se uh-huh. dieron a conocer informaciones acerca de 13 estados uh-huh. En los cuales la pandemia como que está repuntando. Uh-huh. Entonces, me gustaría saber su parecer en ese sentido. Claro. ¿Qué medida debemos tomar para evitar un repunte de esta situación? Bueno, mantengamos la distancia social, eso es la primera. Si está en público, cóbrese su cara. Y además de eso, es simplemente tener precaución cuando uno sale en la calle, interactúa con otras personas, y cuando tenemos la oportunidad de reabrir la economía y el estado completamente, por lo menos observar su distancia, sus prácticas higiénicas, lávese sus manos más frecuentemente, y es simplemente tomando esa precaución. Pero más que nada es que yo creo que el gobierno estatal del estado de Nueva York, claro, hay cosas que nosotros podríamos ser mejor, pero el tipo de respuesta que nosotros tomamos en esta pandemia, yo creo que fue adecuado. Fue la que tenía más cuidado. Sí. Pero más que nada, yo creo que podía formar un ejemplo en otros estados que están sufriendo ahora en estos repuntos de la coronavirus. Víctor, recientemente, pues, todos sabemos lo que ocurrió con el afroamericano George Floyd, uh-huh. que fue víctima, pues, de lo que se ha calificado como racismo, uh-huh. cuando se le aplicó una técnica de estrangulamiento en una situación que pudo haberse evitado. Esto ha traído como consecuencia protestas, no solamente en los Estados Unidos, sino casi a nivel mundial. Y aquí en el estado de Nueva York, especialmente en la ciudad, hubo bastantes protestas y que terminaron uh-huh. desafortunadamente desluciendo la protesta por esta víctima, por sí. este asesinato, hay que uh-huh. decirlo de esa manera. Yeah. Y una gran cantidad de personas salieron a las calles y delinquieron rompiendo tiendas, afectando a comerciantes de nuestras comunidades, uh-huh. y me gustaría conocer su reacción en ese sentido. Bueno, primeramente, lo que le pasó a ese señor y a esa familia, él fue asesinado por ese oficial de público y fue asesinado por su gobierno, y es una tragedia en sí.
Ahora, lo que nosotros como comunidad, en respondiendo a esta tragedia, tenemos que hacer, trabajar más de cerca, como entre comunidad y gobierno y otros enlaces, para ayudar que este tipo de tragedia no haga y no suceda en otro entonces. Yo sé, como oficial electo al nivel estatal, yo con mis colegas al nivel estatal en la legislatura pasamos una serie de ley para reformar cómo las policías interactúan con nuestra comunidad. Pero ahora, con eso dicho, hay que tomar el tiempo y decir que las protestas que se han ocurrido ha empujado hacia adelante esta conversación sobre la reforma y cómo podemos reimaginar cómo se interactúa la policía entre la comunidad. Ahora, lo que lo sucedió en mi distrito, en Burnside y Foran y el Grand Concourse, donde delinquieron y rompieron tienda, no tenía que ver con nada con ese movimiento y nada con la protesta. Lo que sucedió fue que estos personajes se tomaron de ventaja de la situación simplemente y fueron para enriquecerse y robarle el sudor y el esfuerzo y el trabajo de estos pequeños negociantes que yo represento. Pero de cada historia sale algo positivo. Yo sé que el gobierno estatal está ahí ayudando a esos pequeños negociantes a tener acceso a dinero para recuperar sus daños y también recuperar su propiedad. Y además de eso, la ciudad de Nueva York también está trabajando con ellos en dándole acceso a recursos que ellos necesitan para recuperarse. Pero tenemos que tener en cuenta que esta conversación sigue y tenemos que tener esta conversación hacia el futuro, porque hasta que no hay ese enlace y encuentro entre la policía y la comunidad, esas tragedias desafortunadamente van a seguir ocurriendo. Víctor, me gustaría su opinión en relación a lo que ocurrió con la policía. El sindicato benevolente, uh-huh, o sea, la Asociación Benevolente de uh-huh, la Policía de Nueva York, uh-huh, ha mostrado al Consejo Municipal aproximadamente, uh-huh, el número de 350 miembros de esa institución que fueron víctimas de agresiones, y en, sí, las redes sociales se pueden ver algunas. ¿Está usted de acuerdo con la modificación de que se solicita a las autoridades, que las autoridades proponen de transparentar la actuación de la policía? Bueno, son servidores públicos como yo y como oficiales electos y otras personas que trabajan para el público. So, hay que tener una manera de transparencia entre la comunidad que ellos sirven como yo y la policía. Pero no se puede decir que lo que sucedió a esos policías, que es un asalto, no está bien, claro, y tenemos que decir eso. Pero la cosa que también que tenemos que pensar es que el gobierno y nuestra sociedad y nuestra comunidad, nosotros le hemos dado demasiadas cosas que hacer a la policía, resolver demasiados problemas de nuestra sociedad. Porque si uno llama al 911, ¿verdad? Y hay un fuego, ¿verdad? Llaman los bomberos entran. Si hay un emergencia médico, llaman a la ambulancia y se lleva a esa persona que está sufriendo un emergencia médico. Pero la policía, si no cae en esas categorías, ellos tienen que responder a todos esos tipos de emergencias. So, nosotros tenemos que reimaginar cómo nosotros usamos ese grupo de personas que forman parte de nuestro gobierno, y pensar, si ya vamos a suponer, si hay una crisis mental de una persona que tiene un ataque o algo así, no, tal vez no es necesario llamar a la policía, sino tener una persona que es un experto en esa materia. Y hay que pensar eso, porque también le estamos dando demasiado a la policía exactamente, es ahí que queríamos llegar. O sea, uh-huh, demasiadas funciones tiene la policía. Incluso durante la pandemia, uh-huh, se le asignó una función a la policía, uh-huh, de mantener el distanciamiento social, que también eso trajo también enfrentamiento. Uh-huh. Finalmente se determinó que no era una función de la policía. Pero bueno, hay mucha tela por donde cortar en relación a eso, y sí, estamos de acuerdo. Hay muchas funciones que se le otorgan a la policía que no son, uh-huh, realmente, uh-huh, el deber de ellos. Uh-huh.
No, y eso es verdad, hay que reimaginar y tener esa conversación, pero más que nada pensar en qué podemos invertir recursos para evitar una situación que la policía tiene que responder a un crimen o arrestar a alguien, porque muchas de esas personas, no estoy diciendo que todo el mundo pueda ser salvado por un programa público o lo que sea, pero si podemos quitar o darle otra oportunidad a un joven que no tenga ese apoyo, esos recursos en su casa, y le podemos dar una oportunidad de tener un programa de after school o tal vez un programa que le ayuda a aprender un instrumento, un deporte o algo así, eso puede ser positivo, porque yo lo he visto personalmente en las ligas que están y existen en el distrito mío. Y hay que hacer más de eso para ayudar a la policía nada más, solamente, pero también ayudar a esta comunidad y cambiar cómo nosotros usamos recursos públicos en enfrentar los problemas que nosotros como sociedad tenemos. Víctor, el tiempo se nos está acabando, la conversación ha sido muy interesante, pero me gustaría brevemente que nos hablara acerca de las elecciones uh-huh. demócratas uh-huh. que se van a realizar el 23 de este mes. Sí. Sí, ya el 23 de este mes. En dos semanas. Y me gustaría brevemente que usted me dé su opinión en ese sentido. Bueno, primeramente, Rafael, como siempre, gracias por esta oportunidad. El votando temprano va a comenzar el día 13, so, en unos cuantos días. Uno puede ir a las urnas designadas que se hablan de voto temprano. Si usted no ha recibido su voto en absencia, su papeleta en absencia, usted lo puede llenar también para pedir eso. Y también el día de elección, el día 23, que se va a llevar a cabo una primaria. Estamos haciendo todo lo que podamos para ayudar y que sea un poquito más fácil para todas las personas votar. Y además de eso, tenemos como, especialmente en este tiempo, como comunidad, tenemos que participar en este proceso político. Yo personalmente estoy apoyando a un gran joven que quiere ser colega mío en la asamblea, el señor George Alvarez en el distrito 79. Estamos apoyando a él. Si me están escuchando, por favor, salgan a apoyar y viven en ese distrito, apoyen por a George Alvarez. Y también estoy apoyando para el Congreso a un joven que yo he trabajado juntamente y directamente, el señor Michael Blake, y tenemos que tener y crear una coalición de personas de diferentes comunidades y razas, especialmente en este tiempo, para llegar a un punto que nuestras comunidades podemos funcionar, pero más que nada estar salvos y tener los recursos que todos nosotros en nuestras comunidades merecemos. Bien, Víctor, gracias por estar con nosotros en la revista de noticias. Como siempre, esta es su casa para cuando gracias. Usted quiera. Bueno, y gracias, venir. Rafael. Muchas gracias. No, claro, a la orden, y que Dios lo bendiga a todos. Bien, nosotros continuamos con la revista de noticias. Este programa en parte llega a ustedes gracias a la cortesía de Agape Transportation, líder en transportación médica. Si quieres viajar seguro, Agape. Viaje seguro y llegue a su cita médica con la comodidad, puntualidad y experiencia que solo Agape Luxury le puede ofrecer. Con más de 600 vehículos a su disposición, lo último en tecnología y servicio personalizado, Agape es el mejor aliado para su transportación médica. Gratis para usted, ya que está cubierta por su seguro médico, incluyendo Medicaid y Medicare. Para su cita médica, pida Agape. Felicidades a la firma de abogados Guerrero y Rosenkalten por su éxito al ganar $1,500,000 por un accidente de construcción donde un portón de metal le cayó encima una pierna de un obrero, resultando con heridas en su cadera y espalda. En Guerrero y Rosenkalten les representamos en casos de resbalones y caídas, accidentes de carros y camiones, negligencia médica y mucho más. 212-777-7000. Bonao está donde quiera. Broadway, esquina de la calle 178, y en Burnside Avenue, entre Walton y Morris. Bonao Meats and Market, Bonao Meats and Products, frutas, pescados, vegetales, viandas, la institución del vívere. Bonao
el rey de los víveres. Bonao está donde quiera, donde tú lo quieras. Los teléfonos están en pantalla. Bonao to Beat Market de Manhattan, 212-781-7800. En el Bronx, 347-862-3371. Todo fresco y garantizado. Este próximo 23 de junio, vamos todos a votar. Recuerda, Díaz, Álvarez y Pérez, el trío ganador. Yo soy el reverendo Rubén Díaz y apruebo este mensaje. Fibracina, el suplemento de fibra que te ayuda a combatir el estreñimiento, a regular tu organismo, a perder peso, a bajar el colesterol y el azúcar en la sangre. A la vez, promueve una excelente digestión y un sistema circulatorio saludable. Fibracina tiene una textura suave y un delicioso sabor a naranja. Fibracina no contiene azúcar ni grasas y está diseñada específicamente para nosotros los hispanos. Fibracina, la fibra que tu cuerpo necesita. Familia, familia, el coronavirus es una realidad y mata. Cuidémonos, cuidemos a los nuestros y cuidemos con esto a toda la humanidad. Quiero aprovechar la oportunidad para desearle una pronta recuperación al licenciado Luis Abinader y solidarizarme con todos los amigos, compañeros, hermanos de la oposición que están sufriendo del COVID-19, al igual que los partidos aliados, el PLD y toda nuestra comunidad, aunque no esté afiliada a ningún partido. Cuidémonos, que Dios nos cuide, nos guarde. Bendiciones. Este es el momento de presentar a todos ustedes nuestro resumen de noticias directamente desde la ciudad de Nueva York. Veamos. Miles de personas salieron este domingo nuevamente a las calles de Nueva York a varias marchas pacíficas para protestar contra la brutalidad policial y pedir cambios en ese departamento, que ya comenzó en Nueva York con la firma de varias leyes que buscan transparencia y rendición de cuentas. Una de las marchas ocurrió en Harlem, donde a ritmo de música pidieron un alto al racismo y abuso policial contra las minorías, a la que se unieron afroamericanos del oeste de Harlem y residentes de la comunidad del Alto Manhattan. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, convirtió en ley este domingo un proyecto de ley que reconoce el derecho de una persona a registrar la actividad de la policía y mantener la custodia de esa grabación y de cualquier instrumento utilizado para hacer el video. La nueva ley se suma a otras medidas convertidas en ley esta semana con miras a una transparencia en la policía y que incluye el rediseñar a esa agencia del orden, tarea que Cuomo ha puesto en manos de la comunidad y el gobierno en conjunto. Samantha Schader y los abogados de Brooklyn, Clifton Mattis y Urof Rahman se enfrentan a cadena perpetua tras ser acusados ayer de causar explosiones e incendios al presuntamente arrojar una bomba Molotov a vehículos de la policía de Nueva York durante las violentas protestas por la muerte de George Floyd. Los tres se enfrentan cadena perpetua y las acusaciones de 7 cargos, incluyendo el uso de explosivo, fuego provocado, conspiración incendiaria, fabricación y posesión de uso de dispositivos destructivos y desorden civil. Continuando con las informaciones en la revista de noticias, recientemente el Partido Revolucionario Moderno juramentó a decenas de personas que pasaron a formar parte en esa organización política. Veamos. El presidente de la seccional del Partido Revolucionario Moderno en Nueva York, Nestalí Fuerte, continúa juramentando a decenas de simpatizantes y seguidores de la candidatura presidencial de Luis Abinader en la ciudad de Nueva York. La tarde de ayer domingo juramentó a un grupo de personas en el movimiento Victoria Electoral 2020 que coordina Miladis Leonardo. Hoy estuvimos juramentando a todas aquellas personas que se han agregado al movimiento Victoria Electoral 2020, que son aquellas personas que están rezagadas en su casa, que no participan en política, que vienen de otros partidos, que nunca realmente se han acercado a votar, pero que sí están empadronados y que quieren el cambio que tanto necesita la República Dominicana con Luis Abinader presidente. Esta gente que ustedes vieron juramentándose, al igual que la que se juramentaron el domingo pasado, y el miércoles en Washington, son gente que no hacían vida política, y si lo hacían en el PLD o en el PRD y otros
sectores independientes. Y este resurgimiento, este avivamiento, te garantiza que Luis Abinader se va en la primera vuelta. Destacaron que la mayoría de los juramentados son personas que no participan en actividades políticas, pero les preocupa la situación del país y que están empadronados para votar. Vamos a demostrar que el cambio va y la gente está decidida a sacar estos comezuelos del poder, porque ya está bueno. La juventud se está apoderando, todo el mundo está por sacar a esta gente de aquí y creemos que nos vamos en primera vuelta con el trabajo que estamos haciendo aquí y allá. Creo que Victoria Electoral es un movimiento que salió grande, fuerte como el PRM, y es el movimiento que le va a dar la victoria a Luis Abinader en primera vuelta. Durante el acto de juramentación, los principales dirigentes del movimiento Victoria Electoral 2020 en la República Dominicana se dirigieron a los presentes mediante videoconferencia. En Nueva York, Rafael Díaz les informó. Y bien, continuando con la revista de noticias, siempre ha sido interés de este programa de que ustedes conozcan los funcionarios, las personas que se están presentando para posiciones electivas el próximo 23 de junio, es decir, muy pronto ya. Y con ese propósito, hoy vamos a conversar, a presentarle a todos ustedes una joven muy distinguida que me enorgullece en presentarla a todos ustedes. Ella es precandidata para congresista en el Distrito 15. Vamos a darle las bienvenidas a Samelis López. Samelis, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Rafael. Es un honor estar aquí. Sí, gracias, Samelis. Hemos estado leyendo parte de tu biografía y nos enteramos que viene de una familia muy humilde, muy trabajadora, y que incluso tuviste algunas dificultades en tu niñez con problemas de vivienda, ya que tu madre es una luchadora y que juntas salieron adelante. Y qué bueno que te graduaste, eres toda una profesional y que tiene tanto servicio en favor de los necesitados. Y me gustaría que me hablara un poquito de tus aspiraciones. ¿Por qué decide aspirar tan joven a esa posición de tantas responsabilidades? Bueno, como usted dijo, yo he sido una persona que he pasado muchas dificultades en mi vida temprana. Mi mamá era sobreviviente de violencia doméstica y por eso llegamos a dar a los refugios familiares cuando no teníamos hogar para escapar lo que estaba sucediendo en la casa. Ella también era costurera y cuando se divorció de mi papá en Puerto Rico, ella vino aquí a mantenernos como costurera y trabajaba en fábrica. A veces no había cuidado para la niñera y ella me recogía de la escuela y yo hacía mi trabajo en la fábrica. Entonces, esas experiencias tempranas me dieron una motivación para hacer una diferencia en mi comunidad, para la política transformadora, para conectarme a los movimientos de bases en la comunidad, para luchar por la clase obrera, el pueblo, y básicamente para que el sufrimiento de nuestra comunidad sea algo que podamos hacer leyes y legislaciones para hacer una diferencia para la clase obrera, para las personas que no tienen voz en la política. Y en términos de la plataforma que me estoy concentrando en la plataforma, es una plataforma de garantizar la vivienda asequible para que no haya personas que vivan en las calles o en refugios familiares como algún día yo di dar en mi vida personal. Tengo el apoyo de Bernie Sanders, que me dio un apoyo hace 2 días, que eso me emocionó bastante, que él es un campeón de la clase de luchador aquí en nuestro país. Y también tengo el apoyo de la congresista Alexandria Ocasio-Cortez. Y lo que distingue mi campaña en comparación a las otras campañas que se están postulando para esta contienda es que yo soy la única persona que no estoy aceptando ni un solo centavo de la industria inmobiliaria, ni de las corporaciones, ni de las compañías farmacéuticas para mantenerme independiente y firme con la clase obrera y el pueblo. Sabeli, definitivamente que personalmente quiero felicitarte por lograr esos endosos, especialmente el de Bernie Sanders, que al hacerlo, una figura tan de tanta trascendencia, no solamente aquí en Estados Unidos, sino a nivel mundial, ha él justipreciado tu capacidad, tu experiencia y tu dedicación. Pero lo importante es saber que nos hable un poquito más
acerca de su plataforma, qué es lo que le está ofreciendo, cuál es, va a ser tu diferencia, cómo tú valoras el trabajo del actual incumbente y qué tú harías diferente para que esa gran cantidad de personas que están indecisas puedan votar por ti, claro, por tu propuesta. Sí, claro que sí. Yo trabajaba para el congresista José Serrano. El congresista José Serrano, desafortunadamente, lo diagnosticaron con Parkinson y se va a jubilar. Y va a haber una contienda el día 23 de junio para reemplazarlo, y yo soy una de las candidatas. Yo trabajé para el congresista Serrano, siempre he admirado su liderazgo en la comunidad. Es una persona humilde, es una persona que se deja guiar por la comunidad, por los movimientos de bases. Es una persona que, similar a mí, no acepta dinero de las industrias inmobiliarias y siempre se ha conectado con el pueblo y ayuda a la comunidad inmigrante. Y no se ha dejado vender por nadie, ni por nadie. Y entonces ese es mi ejemplo en términos de la política y el servicio público. Y es un legado que yo quiero respetar y quiero llevar al próximo nivel. Porque el congresista José Serrano es uno de los líderes más progresistas en el Congreso. Y necesitamos una líder que respete ese legado y que lo lleva al próximo nivel. Y en términos de lo que me estoy enfocando, en adición a la garantía de vivienda para eliminar la pobreza que existe y la falta de vivienda aquí en la comunidad, también estoy luchando para Medicare para todos, para que todos tengamos acceso al seguro médico, porque no debería de ser que uno tiene que tener seguro médico si no tiene un trabajo, porque ahora mismo con el coronavirus se está viendo que muchas personas no tienen trabajo, y porque no tengan trabajo no quiere decir que se tengan que morir, porque no tengan acceso al seguro médico. Entonces estoy luchando por eso. También el cuidado universal al cuidado de los niños también, porque hay muchas personas que trabajan aquí en la comunidad que no tienen con quién dejar a los niños. Sí. También estoy luchando para la justicia climática, para que haya aire limpio y agua limpia en la comunidad, porque aquí tenemos niveles altísimos de asma y de infecciones respiratorias. Sí, claro. Por el aire que está sucio. Entonces estoy luchando por un nuevo acuerdo verde, también la justicia reproductiva de la mujer, y de nuevo, no aceptando dinero de la industria inmobiliaria, porque eso es algo que compra a los políticos y que tiene una influencia negativa en nuestra democracia y política local. Bueno, con una propuesta como esa, está mostrando de que está actualizada, no solamente con las necesidades de nuestra comunidad, sino también que tiene una visión de futuro, una visión que envuelve lo que es el clima. Y te felicito por tener esa visión. Tu candidatura me recuerda la de Ocasio-Cortez, tan joven, sorprendió a su contendiente, que me supongo que, como ella expresó, la subestimaron. ¿No sería en tu caso algo parecido? Sí, definitivamente es el mismo caso. Pero nosotros tenemos un equipo fabuloso, estamos haciendo muchas llamadas. Antes del coronavirus tocamos en miles y miles de puertas y hemos hecho miles y miles de llamadas después de lo que sucedió con el coronavirus. Y de una manera discreta también hemos tratado de hacer una diferencia en la comunidad, porque hay mucha gente que tiene hambre por lo que está sucediendo con la epidemia. Y hay personas que llamamos que dicen, bueno, tengo hambre, no tengo comida en la casa, y le traemos una comprita para que puedan sobrevivir. Entonces, eso es lo que hemos estado haciendo para hacer una diferencia en la comunidad, llegar al pueblo y mantener una relación y desarrollar confianza con la comunidad, para que ellos vean que si me eligen, yo haría lo que estoy haciendo ahora a nivel congresional, similar como lo que hizo Serrano, que él básicamente hizo cosas similares y se dejó llevar por el pueblo. Entonces, ese es el legado que yo quiero respetar. Isabel, personalmente te he visto en bicicleta, sí, transportándote en bicicleta. También estamos luchando para la justicia de la transportación, para más inversiones. Sí, pero me llama mucho la atención que lo está haciendo ahora por el coronavirus, o ese es tu medio de transporte. Yo siempre he montado bicicleta, sí. Ese es mi medio de transportación. ¿De resultar electa seguiría? Oh, claro que no. Claro que sí. A mí me encanta. Ay, qué bien. Ajá. Saludable. Sí, es saludable. Y es bueno para el medio ambiente. Claro. En esta época de coronavirus,
¿Cómo hace llegar tu campaña? ¿Cómo te acerca a tus votantes por el distanciamiento? ¿Qué es lo que está haciendo para llegar a la gente? Bueno, antes de que sucedió lo que sucedió con la epidemia, estábamos tocando muchas puertas en la comunidad para entregarle el mensaje de lo que estábamos luchando, pero después que sucedió el coronavirus, obviamente tuvimos que darle una pausa a la tocadera de puerta. Entonces lo que estamos haciendo es llamando a las personas, a los votantes, mandándole text, estamos haciendo muchos anuncios en Facebook, estamos aquí en programas como el suyo, sí, para dar voz a la plataforma, para que la gente se entere de nuestra candidatura. Y eso es lo que estamos haciendo para llegar al pueblo, en la comunidad. Sabeli, sabemos que tiene mucha competencia, hay grandes personalidades que han ocupado por muchos años posiciones electivas, no vamos a mencionar el nombre, pero ¿cómo enfoca tu campaña? ¿No toma en cuenta lo que ellos están haciendo? ¿No te preocupa estar compitiendo con personas que tienen tantos años en el poder y que están enraigados en lo que llaman la maquinaria política? No, no le tengo miedo a eso. Y algo interesante que debiéramos preguntarnos es que con toda esa experiencia que tienen todas esas personas combinadas, ¿por qué es que seguimos siendo el distrito congresional más pobre del mundo? Eso quiere decir que uno tiene que hacer algo diferente, uno tiene que explorar otra visión y rechazar fondos como los de la industria inmobiliaria, porque hay muchas personas aquí en la maquinaria política del Bronx, porque tenemos que hacer claro, que aceptan esas donaciones. Sí. Y en una comunidad que hay una crisis de vivienda, eso es algo que es peligroso. Y uno tiene que apoyar personas de la clase obrera, personas que no se vendan por el dinero que puedan conseguir para sus campañas, tienen que luchar por la comunidad. Entonces, personas como yo, como Bernie Sanders, como Alexandria Ocasio-Cortez, estamos como en, compartimos esa ideología política. Entonces, eso es la diferencia entre mi campaña y todas las personas que se están postulando. Y también tengo experiencia profesional. Yo me he dedicado 10 años de mi vida a la construcción de vivienda asequible. Yo tengo una maestría en planificación urbana de New York University y me gradué de la Universidad de Columbia también. Entonces, tengo las destrezas personales, académicas y profesionales para desempeñar el trabajo. Y también, como dije, trabajé en la oficina del congresista Serrano, aprendí mucho de la comunidad y me dediqué por 10 años en la construcción de vivienda asequible y en el financiamiento del desarrollo comunitario y de la vivienda. Gracias a Melis por haber estado con nosotros en la revista de noticias, amigos. Pues ya ustedes tienen un perfil de quién es Sameli López, una persona joven, entusiasta, trabajadora, a quien nosotros en la revista de noticias le deseamos la mayor de la suerte en esta contienda demócrata que se realizará el próximo 23 de junio. Nosotros continuamos con la revista de noticias. En la continuación de la revista de noticias, como de costumbre, tenemos la participación de Darío Abreu. Darío, buenas tardes, buenas tardes. Bien, buenas tardes, Rafael. Bueno, ya al inicio de la semana, hoy lunes, con muchas noticias importantes que analizar, ya que en el fin de semana sucedieron cosas a nivel político que nadie la esperaba. Pero debemos comenzar, Rafael, con el asunto del coronavirus. Aquí en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, aunque ha aumentado un poco los fallecidos, pero sí a nivel nacional ha bajado bastante. Fin de semana, las últimas 24 horas, aquí en Estados Unidos solamente murieron 309 personas en las diferentes ciudades. Y tuviste el fin de semana aquí en Nueva York que las personas estaban caminando, otros ya estaban prácticamente haciendo su vida normal en los diferentes condados. Pero lo que a mí me preocupa, Rafael, mucho es el caso de República Dominicana. Los contagiados siguen aumentando todos los días, también los fallecidos, y en las últimas 24 horas fallecieron 13 y 309 casos nuevos. Es decir, no sé cómo están trabajando, pero lo más preocupante en ese caso es que
si cada día siguen aumentando los fallecidos y los contagiados, dos o tres días antes de las elecciones, es posible que el gobierno diga que no hay condiciones para celebrar las elecciones o pida otra extensión del estado de emergencia. Bueno, Darío, el estado de emergencia, pues, como tú acabas de ser testigo y todos los dominicanos, ya es un asunto que tiene precio. Es decir, es un asunto que se le pone un precio y todo el mundo sabe lo que ocurrió en la Cámara de Diputados el fin de semana pasado, especialmente el día viernes, de que una situación de mercadeo, de mercancía, tal y como cuando tú compras algo, pues así se está comprando el voto de los diputados. Y ya todo el mundo sabe lo que ocurrió. De manera que no me extrañaría que próximo a las elecciones se solicite otra extensión y que tengamos un proceso electoral en medio de una situación de limitaciones de las libertades, no solamente de tránsito, sino también de expresión, porque imagínate tú, un toque de queda limita pues precisamente eso, el tránsito de las personas, y es sumamente preocupante. Sí, Darío, a mí habrá elecciones, ellos no van a cometer ese error, porque el desprecio y la protesta sería tan grande que se revertiría en contra de las autoridades. Sí, sin lugar a dudas tendremos un proceso electoral, pero desafortunadamente con un solo partido haciendo campaña, y eso es lo lamentable, Darío. Eso es lo preocupante, Rafael. Si los demás candidatos no pueden salir a hacer campaña, y solamente un candidato, el candidato oficialista, haciendo campaña prácticamente las 24 horas del día. Y entonces lo que más inquieta a la población es que a una gran cantidad de personas que podrían tener miedo, meterse miedo para salir a votar, porque si cada día, como decíamos al inicio, se siguen contagiando más personas, y tú sabes cómo somos los dominicanos, donde digan, mira, en mi barrio se murieron 8, hay 100 contagiados, las personas se van a meter en miedo y no van a querer salir a votar. Entonces, yo creo que en ese caso, al que más le conviene es al partido oficialista, porque tú puedes estar seguro que va a haber una segunda vuelta y le da más tiempo para negociar y comprar diputados. Bueno, Darío, yo creo que es incierta la situación. Pero Darío, vamos a cambiar el tema, vamos a cambiar el tema, y desafortunadamente la mayoría de los países están teniendo un repunte en la infección del coronavirus. Mira, por ejemplo, lo que está pasando en Brasil, que ya pasan de casi 43,000 la cantidad de personas que han fallecido como víctimas del coronavirus. En el Perú también, que habían empezado a hacer una apertura, pues tuvieron que retroceder en la apertura de las actividades debido al incremento de la pandemia, que pica y se extiende, Darío, todavía. No, eso sí, eso también es preocupante, porque no solamente en República Dominicana, sino varios países sigue aumentando los contagiados, y no se ve por ahora que pueda haber un alivio de variar esa situación. Entonces, hasta que no haya una vacuna para en contra del virus, todo el mundo va a estar con esa preocupación. Pero yo sigo insistiendo, todavía hay que cuidarse, hay que ponerse su mascarilla. Aunque aquí en Nueva York tú ves cómo estaban las manifestaciones, y no se sabe si habrá algunas personas infectadas en eso que han salido a protestar. Pero hay que cuidarse y a ver lo que va a pasar. Sí, Darío, es importante destacar que los diferentes partidos políticos aquí en la ciudad de Nueva York el fin de semana pues tuvieron muy, muy activo. La Fuerza del Pueblo realizó en el Alto Manhattan, así como también en el Bronx, una marcha caravana motorizada, que también partieron hacia la comunidad de Havestro, en Westchester County, y en una comunidad que está compuesta en su mayoría por hispanos, especialmente por dominicanos,
del área de la región del Cibao. Estuvieron muy activos De Tamboril específicamente. Y también el Partido Revolucionario Moderno estuvo muy activo realizando actividades proselitistas en la calle, distribuyendo informaciones relacionadas con las elecciones, así como también pues hubo un acto de juramentación en un local de esa organización política aquí en el condado del Bronx, en la que juramentaron decenas de personas no políticas, personas comunes de la comunidad, que pasaron a formar parte de un movimiento que se denomina Victoria Electoral 2020, Darío. O sea, muchas actividades en la comunidad. Quienes no han estado activos han sido los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana. Brillan por su ausencia, exceptuando al empresario, el señor Polanco, que es la única persona que está haciendo un trabajo muy arduo, muy activo en pro de su candidatura a diputado y a la vez haciendo promociones del candidato a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo. Él y la doctora Nancy Jiménez son los que están haciendo prácticamente ella pertenece al Partido Revolucionario Dominicano y ellos juntos son los que están haciendo la campaña por esa organización política, pero los dirigentes del PLD aquí no dicen nada, absolutamente nada. Nadie lo ve ni en fotografía. Pues te digo que el sábado, básicamente, y también ayer domingo salieron algunos de los dirigentes del PRM a la calle, pero básicamente el sábado tú podías ver en las diferentes esquinas de la 181, 207, Dharma, 145, una gran cantidad de militantes del Partido Revolucionario Moderno y también la caravana de la Fuerza del Pueblo, que recorrieron varias calles de Manhattan y Hebrón, que yo lo pude observar. Pero la pregunta que yo me hago, Rafael, yo sé que tú también, ¿por qué los dirigentes del PLD no salen a las calles a hacer campaña? Específicamente, Yomari Polanco y Nancy, que es del PRD, están haciendo campaña. Asimismo, los afiches, tú no ves afiches de Margarita y Gonzalo en la calle, si ves afiches de los otros candidatos de la oposición. Todavía yo no entiendo por qué los dirigentes del PLD no salen a la calle a hacer campaña. Fran fue que dio unas declaraciones ayer, pero que directamente no tiene que ver con la campaña, sino de apoyo al congresista Adriano Espaillá y a Ilanis Rodríguez. Así que había que preguntarle a uno de ellos cuándo es que van a salir a la calle a hacer campaña. Rafael, una noticia que la habíamos comentado la semana pasada, pero ya sí es oficial, el día primero de julio, las líneas aéreas empiezan a viajar normalmente a República Dominicana, quizá no con la cantidad de vuelos que lo hacían anteriormente, pero sí van a estar viajando desde el día primero a los diferentes aeropuertos. Algunas restricciones de la mascarilla, un asiento por el medio, pero sí ya esas personas que tienen deseo de viajar, los que están aquí para regresar, y aquellas personas que van a viajar desde República Dominicana a Estados Unidos y otros países lo pueden hacer desde el día primero, así que ya pueden ir reservando su pasaje. Esa es muy buena noticia, como ya la habíamos comentado la semana pasada y nuevamente lo estamos reiterando. Es muy interesante la apertura de los vuelos hacia la República Dominicana, que es un ente muy importante en la reactivación de nuestra economía. Esto a pesar de que los casos de infecciones del coronavirus, así como de la cantidad de muertos en el país, se mantienen en aumento, pues esa es la decisión y vamos a saludar esa apertura, esa nueva entrada de la apertura, creo que la fase número 3 de la apertura de la economía en la República Dominicana, Darío. Muy interesante. Eso es bueno. No, y ya aquí hay muchos negocios que están funcionando prácticamente normalmente. En los restaurantes tú ves que te venden tu cerveza y tú te la puedes tomar en el frente de negocio. Aunque hay muchas limitaciones y multaron una gran cantidad de negocios.
Darío, eso muchas gracias. Nos vemos mañana entonces. Sí, nos vemos mañana, Darío, se nos terminó el tiempo. Continuamos con la revista de noticias. Este programa en parte llega a ustedes gracias a la cortesía de Agape Transportation, líder en transportación médica. Si quieres viajar seguro, Agape. Viaje seguro y llegue a su cita médica con la comodidad, puntualidad y experiencia que solo Agape Luxury le puede ofrecer. Con más de 600 vehículos a su disposición, lo último en tecnología y servicio personalizado, Agape es el mejor aliado para su transportación médica. Gratis para usted, ya que está cubierta por su seguro médico, incluyendo Medicaid y Medicare. Para su cita médica, pida Agape. Felicidades a la firma de abogados Guerrero y Rosenkalten por su éxito al ganar $1,500,000 por un accidente de construcción donde un portón de metal le cayó encima una pierna de un obrero, resultando con heridas en su cadera y espalda. En Guerrero y Rosenkalten les representamos en casos de resbalones y caídas, accidentes de carros y camiones, negligencia médica y mucho más. 212-777-7000. Bonao está donde quiera. Broadway, esquina de la calle 178 y en Burnside Avenue, entre Walton y Morris. Bonao Meats and Market, Bonao Meats and Product, frutas, pescados, vegetales, viandas, la institución del vívere. Bonao, el rey de los víveres. Bonao está donde quiera, donde tú lo quieras. Los teléfonos están en pantalla. Bonao to Beat Market de Manhattan, 212-781-7800. En el Bronx, 347-862-3371. Todo fresco y garantizado. Este próximo 23 de junio, vamos todos a votar. Recuerda, Díaz, Álvarez y Pérez, el trío ganador. Yo soy el reverendo Rubén Díaz y apruebo este mensaje. Fibracina, el suplemento de fibra que te ayuda a combatir el estreñimiento, a regular tu organismo, a perder peso, a bajar el colesterol y la azúcar en la sangre. A la vez, promueve una excelente digestión y un sistema circulatorio saludable. Fibracina tiene una textura suave y un delicioso sabor a naranja. Fibracina no contiene azúcar ni grasas y está diseñada específicamente para nosotros los hispanos. Fibracina, la fibra que tu cuerpo necesita. Familia, familia, el coronavirus es una realidad y mata. Cuidémonos, cuidemos a los nuestros y cuidemos con esto a toda la humanidad. Quiero aprovechar la oportunidad para desearle una pronta recuperación al licenciado Luis Abinader y solidarizarme con todos los amigos, compañeros, hermanos de la oposición que están sufriendo del COVID-19, al igual que los partidos aliados, el PLD y toda nuestra comunidad, aunque no esté afiliada a ningún partido. Cuidémonos, que Dios nos cuide, nos guarde. Bendiciones. Este es el resumen de las informaciones internacionales en la revista de noticias. La periodista filipina María Reza fue declarada culpable de ciberdifamación este lunes por un tribunal de Manila y es posible de una pena de hasta 6 años de cárcel en un juicio que sus defensores califican de intento de callar a los detractores del presidente Rodrigo Duterte. Europa reabrió sus fronteras internas el lunes después de varios meses de aislamiento para evitar la propagación del nuevo coronavirus, coincidiendo con el miedo a una segunda ola debido al brote de casos detectado en China. Un ex marine estadounidense, Paul Whelan, fue condenado el lunes a 16 años de cárcel por espionaje en Rusia, un caso que puede enturbiar las relaciones entre los dos países. Los seguidores y detractores de Donald Trump se movilizaron el domingo en su cumpleaños 74 del presidente estadounidense, quien está en campaña por su reelección en medio de la pandemia del nuevo coronavirus y masivas protestas contra el racismo en el país. China anunció el domingo la mayor cifra de varios meses de nuevos casos diarios de coronavirus, lo que hace temer un rebrote en el país de la pandemia que sigue golpeando a otras regiones del mundo. Acusado de politizar el ejército de Estados Unidos, Donald Trump
se mantuvo este sábado alejado de la polémica con el Pentágono durante la ceremonia de graduación de la prestigiosa Academia Militar de West Point, cerca de Nueva York. Este ha sido el resumen de las internacionales en la revista de noticias. Bien, así llegamos al final de esta entrega de la revista de noticias. La invitación para que mañana, a partir de las 6 de la tarde, estén nuevamente con nosotros. Hasta entonces.